Hola familia, por fin llegó el día. Hoy detallamos a la Pantera Negra. Comenzamos. Pues sí, familia, ya hemos lavado el coche. Lo hemos descontaminado, le hemos pasado ya el guante haciendo de clay bar y bueno, ya lo que vemos aquí por ejemplo estoy viendo a trasluz lo que son los restos de excremento de pájaro. Esto está incrustado ya desde el principio, me imagino, hace ya mucho tiempo, y ya la única manera de quitarlo es puliendo, como ya nos ocurrió con el león blanco. Ahora la pantera pues va a tocar darle mucho cariño y muchas horas de dedicación. Incluso va a tocar lijar, concretamente en aquella parte de ahí atrás. Ahora os voy a poner una pequeña toma de esta mañana y bueno, ahí podéis ver el exceso de piel de naranja en un secado irregular. Ahí hubo un ligero roce en esa aleta trasera, ya me lo comentaron cuando me vendieron el coche, y bueno, ahí hay que darle cariño porque es muy exagerado. He estado mirando el tema de repintados y demás, y salvo en aquella parte de ahí atrás, lateral derecha, y un pelín aquí en el izquierdo, como un poco de difuminado, no muy, es muy leve. Realmente no hay nada repintado. De hecho, me ha sorprendido lo fina que es la capa. Estamos hablando de 0,10 o 0,15, que no es demasiado, la verdad. Entonces, yo quería darle más caña porque veo... Ahora lo enseñaré con algunas tomas en mano. Vamos a ver con el espesímetro cómo estamos de grosor de carrocería, lo que os comentaba antes. Vamos a ver. Pero 0,20, 0,10, 0,15, 0,10, la verdad es que muy finito, 0,10, 0,10, 0,20, 0,20, 0,15, 0,20, 0,20, de hecho, 0,15, 0,15, 0,10, 0,10, 0,15, 0,20, 0,15, 0,15, 0,20, 0,15, 0,75. Aquí hay trabajo. 0,20, 0,20, 0,15 en mano. Y bueno, hay partes que hay que darle cariño, porque como sabéis, cuando se hace el detallado de un coche, se va a pulir, se va a sellar, etcétera. El coche no tiene el mismo comportamiento en todas las partes de la carrocería. El techo, excepto esta parte de aquí, que hay aquí una suerte de como difuminado, de secado, no sé, o que han intentado pulir. El resto está para una pulida rápida de corte final, prácticamente, y ya está. No obstante, lo que voy a hacer es... utilizaré el Mencerna 2500, que sería el corte medio, pero de manera no muy agresiva, con el pad.
no iré muy agresivamente con el pad, iré deslizando y bueno, lo justo para quitar sobre todo el exceso de... Porque yo creo que lo que hay aquí es cal, sobre todo, más que agua de lluvia, es agua de cal. Tener en cuenta que este coche es mallorquín, venía de Palma, y me imagino que allí el tema de los lavaderos o túneles, aunque no le veo mucho microarañazo, sinceramente, viéndolo a trasluz, sí que hay zonas donde hay mucho micro swirl, sobre todo ya lo veis aquí en la parte izquierda, pero en el resto del coche la verdad es que no hay mucho micro swirl, o sea que donde se haya lavado tampoco ha sido una cosa muy agresiva. También es cierto que veo algunas partes en las que como que se intentó pulir, pero de una manera muy chapucera, o a mano, o con borla de lana y pulimento a saco sin luego dar los pasos finales, porque claro, si pules con lana, que sería una especie de corte agresivo, corte medio, tienes que dar luego con el corte final, con otro pad para sacar el brillo, si no... No vale la pena, porque además perjudicas la pieza, la parte del coche, la carrocería, la perjudicas. Vamos a pasar a enseñaros las partes y no me enrollo más, porque es que si no me pongo a hablar y ya sabéis que este tema me encanta. ¿Veis con la lámpara lo que os decía? Aquí como si hubieran intentado pulir. Cosa muy extraña, que bueno, esto pegándole una pasada de pulida, corte medio, corte final, nada, rápido. Luego aquí está el tema que os decía, que mejor en las tomas que he hecho esta mañana en el lavadero. Luego aquí veis, como si hubieran querido pulir, aquí lo mismo, no engaña, el trasluz. Y esta es la zona que he visto yo con más micro swirls, la verdad. Aquí hay una pequeña raya que si enciendo la luz no se ve. ¿La veis? Ahí. Pero luego ya digo, en general el coche está bien. En general el coche... Esta parte también tiene mucho micro swirl. Y aquí hay una barbaridad. Pero esto con una pulida se va a quitar perfectamente. Aquí también hubo como una especie de intento de pulir. Cosa muy rara. Aquí, esta parte de aquí. Como si hubieran querido pulir y luego nada. Luego aquí en el techo, esta parte de la que os comentaba hace un momento. ¿Veis? Una cosa muy rara. Pero bueno, puliendo aquí también un poquito. Puliendo no hay problema. Ya habéis visto los grosores. Aquí esta piel de este exceso de piel de naranja nos va a permitir un poquito de lijado. No nos vamos a pasar porque tampoco sería plan de dejar toda esta pieza muy, muy, muy a espejo y luego el resto con la típica piel de naranja del grupo BAC, que es un clásico. A nosotros no nos gusta tampoco, ya lo visteis con el blanco, no nos gusta dejar el coche demasiado a espejo. No vamos a un show, no vamos en plan show car. Tiene sus complicaciones. Si nos pasamos lijando y puliendo después y dejándolo a espejo, el grosor de la capa de laca es ínfimo, es decir, para próximos detallados, en teoría ya os explicaremos el nuevo sellante que vamos a aplicar, que tiene hasta 7 años de duración, pero nunca se sabe, desde que te den un golpe y en el taller de carrocería te la líen y tengas que volver a sellar todo el coche o gran parte de él, con lo que si ya tenías la parte que toque sellar bastante delgada la línea de laca, la puedes liar. La puedes liar, que puedes llegar a la capa de decir, pues nada, pintura de nuevo, es decir, volver a repintar. Y no sería nuestra idea. Nuestra idea es quitar esta parte de aquí y una vez eso, vamos probando por paneles, paso medio, y en los que veamos que la cosa está bien,
paso final. Así que vamos al lío. Lijaremos al agua. Es una solución de agua jabonosa. Madre mía, sin nada más. Tocarla. Me estáis diciendo, ¿por qué no encintas esto? No voy a llegar ahí. Estoy deslizando muy suavemente. Porque la idea no es. La idea no es lijar a muerte. ¿Habéis fijado los movimientos que estoy haciendo, no? No los hago rectos.
Bueno, familia, pues ya acabamos de terminar el capó. Solo nos quedará volver a limpiar isopropílico, el pad de brillo, el pad final y en este caso el Essence, para dejar ya preparada la pintura y luego ya aplicaremos el sellante. We'll be right back.
Bueno, familia, pues ya tenemos el coche totalmente pulido a nivel intermedio, es decir, corte medio. Hemos tenido que aplicar también corte inicial. El techo ha sido una auténtica pesadilla, junto con el capó. Y el lateral derecho donde habíamos lijado y tal, bueno, ha habido que trabajarlo, pero no ha llegado al nivel ni del techo ni del capó, que ha sido... Hemos invertido muchísimo tiempo y, bueno, no sabemos si esto nos va a permitir acabar hoy o no, o tendremos que dejar para mañana. Pero bueno, en principio yo creo que sí, que podremos acabar. Así que ahora lo que haremos será isopropílico y el pad de brillo, que es una auténtica maravilla. Y nada, y luego ya otra vez isopropílico para dejar la carrocería ya lista. Y nos liamos ya con el sellante, que al fin y al cabo, luego el proceso de sellado es lo más rápido, porque es ir aplicando, retirando y lo más rápido. Bueno, familia, el cansancio ya se hace notar, coche ya pulido, dos pasos, incluso tres, en algunas partes, como ya habíamos comentado anteriormente, techo, capó y lado derecho. Ahora ya le hemos dado con el Essence, y si tuviéramos un sellante habitual, tipo el C-Quartz o uno de estos,
ya no tendríamos ni que darle con el isopropílico. Lo que ocurre es que en esta ocasión, como ya os hemos comentado anteriormente, vamos a utilizar este sellante Nanolex SI3D Ceravide hasta 7 años de duración o 75.000 kilómetros aproximadamente, realizándole por supuesto los mantenimientos habituales. Y ahora viene una parte muy importante, no en sí el aplicarlo, porque el aplicarlo realmente no nos da miedo. El tema está en, con el isopropílico, que no quede absolutamente ningún resto de polish, es decir, de haber hecho el último corte, el corte fino, que no quede nada, porque una vez apliquemos el sellante se quedaría encima de aquello que no hubiera quedado bien. O sea que esta parte es crucial. Y es una parte en la que ya estás cansado y claro, puedes cometer errores. Entonces hay que tener cuidado y tomárselo con calma. Bien con el isopropílico y luego ya con el sellante, con el aplicador azul, ese famoso que ya utilizamos con el León Blanco y que tan buen resultado dio. Y bueno, vamos a aplicarlo una vez ya hayamos descontaminado con el isopropílico. Comentar también que usaremos la técnica de 2-3 toallas para retirar el sellante. Habitualmente la gente común lo que hace es o bien con una seca y otra húmeda, que ya lo hemos hecho nosotros, o bien 2-3, incluso con la ayuda de una húmeda, pero normalmente los detailers profesionales utilizan 2-3 y con la tercera se aseguran que no quede exceso de sellante, que es lo que nos puede ocurrir. Podemos estar aplicando en una parte, en un panel del coche, y al retirar creer que ya hemos retirado del todo y resulta que aquí nos queda de más, un sobreexceso de sellante. Seguiremos. Dejaremos luego el coche 24 horas sellar, que es lo mínimo que exige cualquier sellado de carrocería. Y cuando otro día, por ejemplo, a lo mejor ni nos damos cuenta en un primer momento, pero otro día cuando estemos lavando el coche, al secarlo, diremos, ostras, ¿esto qué es? Tocaremos ahí y se notará el exceso de sellante. Y eso ya está cristalizado. Ya se ha producido el proceso de sellado, de molecularmente quedarse ya establecido sobre la carrocería, y eso quitarlo luego, la verdad es que cuesta bastante. Por lo tanto, nos vamos a curar en salud. Si todo va bien, luego manteniéndolo tenemos años y años. Así que utilizaremos la técnica de los 2-3 microfibras y nos curaremos en salud. Así que nada, ya va quedando menos. Bueno, familia, ante todo, pediros disculpas porque la parte de lo que fue la aplicación del sellante, el móvil falleció, la batería me jugó una mala pasada y no pudimos grabar lo que fue la parte de aplicación del sellado. Pero bueno, el sellante. Tampoco, ya lo visteis en el blanco, tanto en el León como en el Insignia, por ejemplo, y bueno, con el aplicador, esta maravilla, muy sencillo, las gotitas, doblamos, se expande más, tenemos mayor superficie de aplicación y luego ir haciendo pasadas, que quede bien cubierta el panel o parte que realicemos de la carrocería cuando estamos sellando, dejar secar un poquito y ya está, y luego retirar con toalla o toallas, en este caso fueron toallas, fueron dos, finalmente fueron dos, no fueron tres. Y bueno, comentaros esta toalla en concreto, que fue con la que retiramos en un primer momento el sellante en exceso, lo que quedaba en exceso, y la verdad es que es una maravilla. Esta toalla es una maravilla a la hora de retirar. Prácticamente nos quedaba limpio. Luego con otra más, menos gruesa, más pequeña, y la verdad es que es una maravilla de toalla, porque te retira el residuo sobrante y te deja la carrocería prácticamente perfecta. No hay que retocar. O sea, lo mínimo.
Y bueno, luego utilizamos un poco de lámpara de contraluces por si se veía alguna parte que no estaba bien aplicada o había quedado exceso de sellante. Pero no, estaba todo bien. Ya podéis ver el resultado. No han pasado todavía 24 horas. Ya queda poco. Pero el brillo, espectacular. Ya lo he dicho en otras ocasiones, no tengo palabras, pero sinceramente, para lo que ha costado, porque os puedo asegurar que ha costado, se han realizado más procesos en el mismo tiempo que, por ejemplo, hicimos con el León Blanco. En el León Blanco, el 95% de proceso fue corte final, y aquí hemos tenido que hacer en algunas partes corte de inicio, corte medio y corte final. O sea, hemos tenido que realizar prácticamente todos los pasos. Si bien es cierto que sí, le hemos dedicado más de 12 horas, nos fuimos casi a 13 horas. Así que la verdad es que ha merecido la pena, pero no os voy a negar que ha habido momentos en los que, sinceramente, a nivel de moral, de tal, no digo que nos vinimos abajo, pero sí, tienes que estar muy focalizado en lo que quieres conseguir, un poco como todo en la vida, y pese a las inclemencias, pese a que estaba costando, pese a que no se quitaban esas manchas que eran como de cal. Deciros que previamente ya se le había aplicado un par de productos que son específicos para eliminar la cal, lluvia ácida, etcétera, etcétera. O sea, no era la primera vez que nos enfrentábamos a esta carrocería. Pero en su momento pensamos que puliendo se retiraría, y no ha sido así. O sea, ha costado muchísimo poder retirar esa cal incrustada, que muy probablemente tenía ya su pedigrí. Es decir, tenía ya... coche tiene escasamente, no llega a 3 años todavía, pero tenía sus 2 años y pico incrustada desde hacía mucho, mucho tiempo. Si a eso le sumamos sol, etcétera, 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 pues el consejo que siempre os damos: excrementos de pájaro, la cal de la lluvia, no la dejéis mucho tiempo, porque luego retirarla realmente cuesta. Dicho lo cual, ayer no dio tiempo porque se nos hizo de noche y bueno, y también estábamos agotados. No vamos a negarlo, estábamos agotados. Ahora haremos llantas, que en este caso, como es un negro que no es piano, que es un negro mate, pues va a ser mucho más sencillo. Ya están descontaminadas porque también se descontaminaron ayer, y lo único que haremos será con isopropílico acabar de quitar algún resto de polish, porque realmente estoy dudando entre pulir o no pulir. Al ser mate, sinceramente, no sé si voy a obtener algo. Tengo para pulir con una borla específica de llanta pequeñita, pero sinceramente no sé si voy a conseguir algo. Simplemente limpio, aplico el sellante para tenerlas protegidas y poco más. Es que al ser mate, que le dan ese toque canalla, porque el negro brillante es como más elegante, más... no voy a decir la palabra pijo porque no es eso, pero sí el negro mate le da el toque especial, sinceramente, a estas llantas. Estas llantas que, por otro lado, si os habéis fijado en el restyling que acaba de aparecer del Cupra León nuevo, bueno, también del Formentor y demás, se sigue manteniendo en catálogo estas llantas. O sea, que significa que las llantas funcionan. Eso no quita que se nos haya pasado por la cabeza un cambio. Pero bueno, de momento vamos a disfrutarlas, porque somos culo de mal asiento. Pero de momento las vamos a disfrutar porque al conjunto, a la Pantera, le quedan bien. Eso no quita que a lo mejor unas con un ET más pequeño, que ensancharan un poco la llanta y demás, a lo mejor le quedarían mejor todavía. Pero por el momento no vamos a estar quietecitos. Vamos a disfrutar ahora de este brillo incomparable, esta repelencia al agua, porque no olvidemos una cosa: el detailing puede parecer algo muy sacrificado, pero ya lo hemos comentado en alguna ocasión,
cuando vais a lavar el coche, es tan sencillo lavar el coche cuando un coche está detallado, es que no os lo podéis imaginar. Y luego, si utilizáis técnicas de secado o bien una toalla de secado gigante de estas que hay en el mercado, como la Micro Sweat, si mal no recuerdo, de Car Pro, o incluso con pistola de aire, que ya hablaremos en algún vídeo futuro del tema de modos de secado, incluido el de la pistola de aire, que luego simplemente tenéis que retirar un poquito las cuatro gotas que hayan quedado y el resto ya está seco. Sinceramente, es súper sencillo. Lavar un coche detallado es mucho más sencillo que lavarlo y que no esté detallado. Os va a costar muchísimo más si el coche no está detallado. No entramos en el tema de túneles de lavado y demás, porque claro, si vosotros sois de túnel de lavado, pues sinceramente este vídeo no es para vosotros. Este vídeo es para gente que le gusta el tema del detailing, que son un poco maniáticos en el buen sentido de la palabra y que bueno, nos gusta tener los coches con el mejor aspecto posible y nos gusta llevar el coche de esa manera, porque hay gente que el coche es un medio de transporte y punto. Totalmente respetable. Nosotros ahí no nos vamos a meter. Cada uno hace con su vida lo que gusta. Siempre que no molesta a los demás, perfecto. Pero nosotros en este caso, pues bueno, este vídeo va de eso. De cómo detallar un coche y dejarlo en este estado que podéis ver. Que está impresionante. Es un espejo. Y eso que estamos en luz artificial y en un local cerrado. Pero este coche al natural, pues, va a estar brutal. Así que nada, vamos al lío con el tema de las llantas. Y luego, pues, haremos una pequeña conclusión final. Y ya está, que este vídeo, como siempre, intento que no se exceda el tema de minutos, pero acaba saliendo unos vídeos enormes. Vamos al lío.
Pues familia, detallado finalizado. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Intento que sean más cortos, pero en el tema del detailing, aunque aceleremos, que ya habéis visto que muchas de las partes del vídeo estaban aceleradas, pero aún así hay bastante material que puede resultar interesante para todos aquellos y aquellas que os decidáis a darle caña al tema del detailing. Y ya lo veis, es que esto no tiene nada que ver a cómo estaba. Esto sí es ahora un coche como Dios manda. Así que nada, como siempre os decimos, si no lo habéis hecho todavía, suscribiros al canal, darle a like para que suba con el algoritmo este vídeo, campanita para manteneros informados e informadas, y ya, si compartís el vídeo, mejor que mejor. Pero sobre todo, cuidaros mucho. Adiós.